Hoy es el día de la Virgen del Carmen. Por ese motivo fue un día de fiesta en Buenaventura, donde hay grandes devotos, sobre todo la gente que trabaja con la parte marítima y lógicamente los conductores. Hoy la Bahía de Buenaventura se vistió de gala con balleneras en honor a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen no solo se ha convertido en la protección de los conductores de vehículos, sino también de los lancheros que zarpan hacia otras regiones del litoral pacífico. Concepción Montaño, despachadora de embarcaciones, dijo que los motoristas de las lanchas se encomiendan a la Virgen por ser su labor una de las más riesgosas en el transporte de pasajeros. Hoy estamos celebrando su día y es de todos sabido que ella es la patrona de todos los viajeros. Nosotros como transportadores también le rendimos un homenaje en este día y veneramos su imagen haciendo la balsada, la misa, para que ella nos siga protegiendo y nos siga cubriendo con su manto a todas aquellas personas que hacen uso de nuestros servicios. Aunque hoy la misa estaba programada para las 10 de la mañana, la falta de coordinación hizo que cuando el sacerdote llegara al muelle turístico, los lancheros se encontraran en la bahía haciendo el recorrido de la tradicional balsada, con la cual le rinden homenaje a la patrona de los conductores.